podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching World Radio y la familia Puerta deseándoles... ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad. Hasta el año que viene, que volveremos otra vez. ¡Chao, chao, chao! Bienvenidos, una noche más en Sport and Golf, en esta que es su radio, Coaching Golf Radio y Televisión, pero también Radio TV Golf, que ya saben que es un canal que lleva mes y medio y que ya nos ven ustedes, nos han visto más de 30.000 personas. Y en el nuevo Televisión Golf, que también le agradecemos que en una simple semana haya más de 3.300 personas que nos hayan visualizado, que nos hayan visto y supongo que también oído, porque no creo que apaguen el volumen, digo yo, ¿verdad? No sé. Bueno, y 250.000 en la radio. No les beso porque no les llego. Muchísimas, muchísimas gracias. Y tras este preámbulo, presentar a los únicos, a los indescriptibles, a los sultanos del swing, los reyes del golf, los canarios de oro, mis acompañantes en estas ya 94 programas habituales, ¿eh? Y que tanto aprecio y cariño les tienen y también yo. ¿Qué tal estáis? Octavio y Chicho. Empiezo por Octavio hoy, que lo recuerdo bien, ¿eh? Buenas noches, yo un poco constipado. Se te nota. Todavía, sí. Arrastrado y he terminado con una faringitis, pero nada, muy bien. Pues nada, Mariano, ¿qué te voy a contar? Aquí en Canarias, con 19, 18, 20 grados. Ya te has puesto un jersecito, ¿eh? Ya te has puesto un jersecito. Sí, es verdad que hace un poco de frío y aquí la temperatura, aunque esté aparentemente sea alta, sí es verdad que la sensación térmica por estarlo del mar es un poquito más baja. Uh-huh. Y siempre es bueno resguardarse. Bueno, yo estoy así con esto porque estoy en el estado en el que estoy, en lamentable estado, por cierto. Das pena, pero bueno, has hecho una felicitación de Navidad tan bonita o más que la de Chicho. Lo demás es solo y exclusivamente porque tenías un maravilloso campo de golf, el cortijo, detrás de ti. Pero bueno, esto lo van a ver enseguida a lo largo de la semana y a lo largo de los programas. Chicho, ¿cómo estás? Muy bien. Fantástico, fresquito, me encanta el frío más que el calor. Fíjate, un canario que le gusta el frío. A mí el calor es que me mata. El calor lo matas. Perdón, el frío lo matas, el calor no. Lo matas, claro, pero con aire acondicionado y ese es malo. Así que ya te digo, yo encantado que haga frío. Además ha caído una buena lluvia este pasado fin de semana, desde el viernes estuvo lloviendo. Y eso, pues, la tierra es agradecida. Así que no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Bueno. Aunque Las Palmas marque, Las Palmas capital, 18 grados, pues quítale 4 o 5 grados más que donde estoy yo, en la zona centro, unos 10 kilómetros del centro de la ciudad, hacia lo que es el centro, hacia el centro de la isla. Así que 14 grados más, con la humedad relativa, más o menos podríamos estar en 10 grados. Oye, nos quedan 3 programas para final de año, ¿no? Sí, 3 programas. En el cual sí, creo que tú no vas a participar en los dos últimos, así que tienes más bula para charlar, ¿eh? Pero luego, bueno, luego aparecerás. Estaré contigo el día 2 en otro... Exacto, estarás en el camino a la Raider, pero también estará Octavio, que lo meteremos por Skype, ¿eh? Exacto, bueno, por circunstancias, vamos, la semana que viene, bueno, este fin de semana, el 22, no voy a poder estar en grabación, lógicamente, porque tengo el cumpleaños de mi hijo. Entonces, ya ahí ya estoy desaparecido, missing in action, nunca mejor dicho, ¿vale? Pero después ya estaré en Madrid el 28, 29, a partir del 28 ya estaré en Madrid de visita familiar y pasar las fiestas de fin de año, nunca mejor dicho. Así que estaré ausente, pero bueno, el día 2 estaremos ahí en pleno directo y con una tapita, un vinito, una cerveza que siempre acompaña. Para darle envidia a Octavio, fíjate. Sí. Le colocaremos ahí todos los pinchos que estemos en José Luis. Oye, ¿cómo estamos de golf? Por cierto, os he mandado un tuit que yo creo que deberíamos hablar, si le habéis echado un vistazo, porque se ha montado una con el Fútbol Club Barcelona y el Bartomeu, pero espectacular. Pero esta es una historia para después. ¿Cómo estamos de golf? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos, Octavio? Porque yo tengo dos cosas. Un pequeño apunte que a lo mejor nos sirve luego para terminar el programa con un pequeño debate, ¿vale? Vale. Por fin se han reunido las dos grandes instituciones del golf mundial, la USGA y el Royal Accident, ¿vale? Y han tomado una decisión, ha salido a partir del 1 de enero, aparece una nueva regla local
tiene que ser local hasta la revisión del reglamento, que se incluirá seguramente en una epígrafe de cualquiera de las reglas, concretamente la que dice. La famosa descalificación por desconocimiento de penalidad, esa va a desaparecer, ¿vale? Lo dejo ahí y lo apuntamos un poquito al final del programa. Sí, no, el tema de las reglas en el 2019 se supone que van a cambiar ya definitivamente. Exacto, todas. Sí, pero esta ha sido de índole un poco urgente por cómo sucede bastante en competición. Y entonces le han dado este tratamiento como regla local, y a partir del día 1 de enero todas las federaciones territoriales y a nivel mundial pues se va a recoger como regla local. Al final el programa lo extendemos un poquito más. Vale, hablemos de ello. Oye, ¿y cómo está Masuyama? ¿Ha hablado contigo? ¿Le has comunicado? ¿Le has dado el pésame? Bueno, ha salido hoy otra vez ya en la clasificación mundial, vuelve a un poco a moverse, ¿vale? El tema es que, bueno, John Ram vuelve a recuperar esa cuarta posición, Matsuyama pasa al quinto lugar, y también decir que, bueno, Rafa Cabrera Bello se queda en ese puesto 20, en ese top 20 mundial. Y bueno, fue lo que ha pasado realmente. Bueno, es que los movimientos muchas veces la semana pasada, cuando se cambió del quinto al cuarto Matsuyama, John Ram, ninguno de los dos había jugado. Es curioso, sí. Es muy curioso. Entonces, pues, bueno, son cosas que llaman la atención. Este fin de semana lo que hemos vivido de golf ha sido, bueno, pues otra hazaña de Justin Rose, que bueno, la verdad es que cómo juega, ha jugado el Open de Indonesia. Una gran diferencia, el británico ganó con menos 29, ¿vale? Menos 29, y ahí estaba, bueno, pues otro, en este caso, otro grandísimo jugador dentro del tailandés, Pachara, que se quedó segundo con menos 21. Y yo creo que la gran noticia del golf mundial, yo no le diría a nivel Japón, ¿vale? Y estamos hablando de Yusaku Miyasato. Miyasato con 37 años, por primera vez, el haberse quedado cuarto en este torneo, ¿vale? Le ha dado el pase, se ha colocado entre los 50 primeros del mundo y por fin va a jugar el Master de Augusta. Enhorabuena. Espectacular. Enhorabuena. Miyasato con 37 años ha jugado increíble. Mira las estadísticas, ¿vale? Ha jugado 16 torneos consecutivos, 16 semanas consecutivas, y ha pasado el corte en todos, tanto el circuito japonés como el circuito asiático. Súper importante para él, lo ha peleado, lo ha ganado, y ahí está. Estaba en el puesto 130 y pico, 160 del mundo, y ya se ha colocado en el puesto 50. Enhorabuena, Miyasato, por ese gran logro para él de meterse a jugar en el Open, en el Master. El Máster de Augusta. Con 37 años, la paciencia japonesa que siempre dices tú, ¿verdad? Totalmente. Y después, bueno, curioso también que va a jugar ese torneo, el Máster de Augusta, pues un jugador también muy conocido, Arribar Jan, que se metió, tenía que hacer, imagínate, tenía que hacer un eagle en el último hoyo para clasificarse para el Máster. Drive, segundo golpe, green, Eagle. Fantástico. Además, salen imágenes, la verdad que es genial, ¿no? Y Justin Rose, fíjate que ha tenido un final de año, no de temporada, recordemos, final de año apoteósico. Sí, espectacular. Hong Kong, Turquía, este torneo, y ojo que se quedó segundo en el Master de Augusta. Qué barbaridad, sí. O sea, que genial, muy bien. La verdad es que Justin Rose, como siempre, elegante, es el británico. Muy simpático, agradable, y mira lo bien que ha jugado. Se está va a ser jugador seguro, jugador Ryder, con gran experiencia, jugador olímpico también, hay que añadirlo, hay que decirlo. Y mira, genial, un menos 29 con un 62 el primer día, 69 el segundo, 66 el tercero y 62 el último día. Una grandísima diferencia, viene del Tour Europeo, viene el PGA. Perdona, dime. Menos 29, vaya cifra, es espectacular. Y ojo que con muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas porque este torneo se ha jugado, se puede decir, maratoniano, por culpa de las tormentas y la lluvia.
O sea, creo que el último día se tuvo que jugar, hubo una jornada que se estaba jugando el segundo, el tercero, el cuarto, una mezcla ahí de todo. Pero es que es una ¿vale? media de menos 7 y un día menos 8, ¿no? Es que es brutal, ¿no? Es una cosa, sí. Octavio, eso... juegan otra cosa. Es otro nivel. Juegan otra cosa, tú lo has dicho, ¿no? Después yo quería preguntarle a Octavio, porque recordemos que ahora mismo también se estaba jugando... Se está jugando la escuela y ahí está peleando Jung, Jenny para todos, está en el puesto 53 creo, ¿vale? No ha hecho 72 golpes hoy y ayer, sí, ayer. Mejoró mucho ayer con respecto al primer día, subió muchísimos puestos, ¿verdad? Y yo creo que a ver mañana, a ver qué tal. Creo que hay un grupo de españolas que hasta ayer estaban colocadas y habían 6 españolas muy bien colocadas, sí, para ganarse la tarjeta. La cosa se abrió el fin de semana, empezó el día 16. Se abrió con Carmen Alonso como primera en la lista. Ahora hay una americana primera y sí es verdad que hay 7 españolas entre las 25, top 25. Si en este momento se acabara la escuela, pues tendrían tarjeta para disfrutar las pocas pruebas que con esas tarjetas pueden jugar, ¿vale? Son Elia Ford con menos 5, que es la que encabeza, Mireia Prat, que tiene menos 4, Piti Martínez Bernal, empatada con menos 4, María Palacios, empatada también correcto, con menos 4, Carmen Alonso, Noemí Jiménez y Silvia Bañón. Estas son las que están en el top 25. Luego le siguen metidas en la 60 primera está Camila Herbert con menos 1 y nuestra Jenny con más 1. Debo decir que he hablado con ella todos los días, menos hoy, que hablaré cuando acabe el programa, hablaré con ella. Ajá. No lo está haciendo mal, pero le cuesta todavía algunos parámetros dominarlo. Ayer podía haber sido un gran día, pero terminó muy mal los dos últimos hoyos. Tanto de poder haber estado en el top 20 ayer. Ayer iba muy bien, muy bien. Hizo cuádruple bogey a un par 3 y... Qué pena. Sí, bogey al otro. Qué pena, Con un par 5 al final. Bueno, aún así terminó, imagínate cómo iba, terminó el par del campo. Sí. Y nada, esperar. Mañana hay un corte. Se está jugando en dos campos distintos. Y mañana hay un corte donde pasan las 60 primeras y se juega... El próximo día se juega a un día completo. Bueno, pero ella está clasificada por lo pronto si no pierde mañana la tarjeta. Es decir, si no pierde, si no se le va la pinza, nunca mejor dicho, porque están expuestos 53 y estás diciendo que pasan las 60 primeras. Pasan las 60. De esas 60, 25 consiguen tarjeta. De esas, vale, 25, 5 jugadoras tienen tarjeta este año como novedad. Las 5 primeras tienen tarjeta absoluta. Lo contaste en el programa anterior, ¿no? El top 5, el top 25, que jugaba muy poquitas, vale, pruebas. Pues el problema de todo esto es que aún teniendo tarjeta del Tour, de hecho ella estuvo comentándome, jugó con una o dos compañeras, una creo que era inglesa, que había obtenido la tarjeta, había quedado entre las 25, 20 primeras del año pasado y solo pudo jugar 2 pruebas. Qué barbaridad. Vale, no está muy bien, no está muy bien el circuito, no. Y estas cosas el europeo y estas cosas no le ayudan, vale, o sea que puede meterse. ¿Qué significa del puesto 25 al 60? Pues probablemente que pueda jugar una categoría diferente o ganar una categoría superior a la que tiene para jugar el Leta, vale, que es como si fuera el Chan femenino. Sí. Podría mejorar quedando entre el puesto 25 y la 60 si mejora. Ojalá se meta en la 25 primera. Pero sí está claro que mejoraría su posición en el Leta y tendría otra categoría diferente. Me vais a dejar mejorar la posición y recordaros que Cabanillas Golf tiene 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Mientras que ese clac, clac, clac que oyen a lo largo de todo el programa es Octavio, que está... Chicho, que está... Dale que te pego en el ordenador. No sé por qué, luego nos lo contará. Debe tener una exclusiva o algo. Porque no para de teclear. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Por cierto, ya solo pierdo 2 bolas. He ido mejorando, ya no pierdo 18.
Volvemos enseguida y les recordamos las excelencias de este campo y de muchas cosas más. Cuídense, ya mismo volvemos. Chao, chao, chao. En nombre de todo el personal de Century 21 Antilla, les deseamos a todos los oyentes de Coaching Golf Radio y a todos los televidentes de Coaching Golf Televisión unas felices fiestas y un 2018 en el cual se cumplan todos vuestros deseos. Brindo por ello. Buenos días, mi nombre es Octavio Rodríguez para Coaching Golf. Les hablo desde Gran Canaria, concretamente desde el Cortijo Club de Campo. Muchísimas felicidades, feliz Navidad a todos y un próspero 2018. Y aunque estamos en época de milagros, no se ríen. Sigan practicando para mejorar sus handicaps. Chao, Cabanillas, nos vemos. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf,
www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Hola, un saludo a todos mis amigos de Coaching Golf Radio y Televisión. Felices fiestas, os deseo lo mejor y para el 2018 que hagamos muchos birdies, eagles, albatros, bueno, mejor compares, firmamos. Feliz 2018 a todos. Hola, ¿qué tal? Soy Chicho Morales de Coaching Golf Radio. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018 lleno de salud. Y ya que estamos hablando de golf, te regalo muchos eagles y birdies y que sean a pares. Adiós. De nuevo aquí. Estábamos escuchando todos los consejos, que cada vez son más y se los agradecemos a los anunciantes y a ustedes, porque si no estuvieran ustedes no los tendríamos. Y estábamos comentando y hablando de... Habíamos cerrado hablando de golf femenino, algo que Octavio constantemente menciona, porque además tiene una de las grandes promesas del golf español. Correcto. Bajo su tutela. Y hace, pero que muy, muy bien. ¿Qué más tenemos que contar? Decirme. Bueno, yo quería comentar que lo de Tiger Woods, ¿no? Tiene pensado volver... ¿Quién es Tiger Woods? Tiene pensado jugar otra vez en febrero y va a jugar en el Genesis Open en el Riviera, ¿no? Chico nuevo, y bueno, Tiger Woods, ¿no? Después de que lo hicieran su debut en el PGA hace 26 años. Es curioso. Yo creo que tiene hambre, tiene ganas de demostrar que está ahí otra vez, que quiere dar guerra. Y eso para mí es sumamente importante, no solo en su lucha personal, creo yo, ¿no? Ya lo hemos dicho otras veces, que el golf es una lucha personal día a día, o en este caso con el campo hoyo a hoyo, ¿no? Es una lucha, porque eso me gusta tanto a mí este deporte. O sea, no es una competición muchas veces contra alguien, contra otro equipo. Sí que lo hay. Hay modalidades como la Ryder y el Match Play y demás, ¿no? O sea, al final es una pelea entre tú y el campo. Yo creo que esa es de las cosas que ahora, pues bueno, Tiger no tiene ahí. Esa pelea. No, ¿tú qué dices, Octavio? No es una pelea entre tú y el campo, es una pelea entre tú y tú, quiero decir. Sí, sí, bueno, eso, ahí está el coach. Mi opinión, la culpa es tuya, nada más. Claro, exactamente, no, pero el campo va a ser tu otro rival, porque tú puedes, las inclemencias del tiempo, te puede llevar la bola izquierda, te puede llevar la bola derecha, está el bunker, te faltó un hierro más, está... Por ejemplo, o sea, al final es una pelea así contigo mismo, efectivamente, y el campo está ahí, y por eso hay pues 80 bunkers en algún campo, 40 en otros y demás, ¿no? Hay mucho lago. Y... El agua, un sitio favorito. Pero Octavio, que a lo que voy muchas veces es que, bueno, ahí a lo que vamos, lo que quiero decir es que Tiger quiere volver, tiene ganas, tiene hambre. Octavio, que te he cortado, sí. pero ¿has seleccionado la prueba? ¿O es que no hay una prueba interesante en enero? Tiene que haber un montón de ellas, ¿no? No, andará con cuidado. Date cuenta que hablando de categorías, como estábamos hablando antes, Tiger es uno de los pocos jugadores del circuito americano con edad todavía, decidir. Que tiene tarjeta perpetuidad. Claro. Y entonces puede elegir y tiene que haber, siempre hay una plaza para él. En los torneos, cuando se organizan los rankings, creo que Phil Mickelson también tiene tarjeta perpetuidad, me parece. Si no recuerdo mal. Y no creo que haya otro jugador en activo que tenga tarjeta perpetuidad. Habrá cogido un campo que le interesa, que le va bien, que le va... Claro, esos son torneos que ya se cuenta con esos dos jugadores, claro. Con esa categoría, ¿vale? Esas dos plazas siempre, correcto. Dos o tres plazas siempre están aseguradas. Correcto. Sabia decisión. Sí, Tiger probablemente, igual que Phil Mickelson, seleccionen su campo y donde mejor les conviene empezar. Bueno, pues esperaremos ansiosos febrero y ese torneo para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Sigue. Pues sí, estará todo el mundo. Lo que comentábamos el otro día, tanto en antena como fuera de antena, que Tiger tiene... El que sea amigo de Tiger o el que vaya a jugar de compañero con Tiger siempre tiene un problema, que no es Tiger, que es
lo que conlleva Tiger. Claro. Estábamos hablando el otro día de James Fury, que uno de los problemas que puede tener, si lo convoca, tanto lo convoque como no lo convoque, es tenerlo allí. Va a tener mucho más protagonismo incluso que el capitán. Mucho aunque más que el capitán. No quiera. Sí, sí. Las cámaras lo buscarán. Si juega como jugador, lo tendrá. Pero si no juega como jugador y lo tiene dentro del equipo, pues las cámaras y los micrófonos irán a por él, no solo a por el capitán. Ese es el problema, el gran problema de Tiger. Tiger supongo que lo tiene asumido, los que estén alrededor no. Claro. Bueno, vamos claro. A ver lo que pasa. Ya se acerca nada, estamos en febrero. Y se va acercando ese gran momento y vamos a verlo en vivo. Oye, si queréis nos ponemos a retransmitirlo en directo, como hizo el chico este, de la página que nos intenta hacer competencia. Sí, porque los circuitos están un poquito parados. Está todo el mundo con noticias chorras. Aparecen en todos los blogs en Estados Unidos, en revistas. Aparece tanto el hijo de John Daly, tanto sí. dando un golpito especial. El otro, hoyos en uno por otro lado. Está la cosa bastante... bastante parada, muy, muy, muy parada. Tanto así que también han salido las chicas en plan protesta, Michelle Whip, creo que por Hawái o por Miami, poniendo otra vez en tela de juicio las decisiones de la vestimenta del circuito del LPGA. Sí. Haciendo comparaciones y poniendo un tweet. Ahora que estoy fuera de temporada ya no me pueden multar y luciendo prendas que ahora estarían prohibidas. Es curioso porque ahora hay de todo en ese sentido, ¿no? Mira, el otro día leo en Twitter de una persona que es canario y tiene su página web de golf y demás y tal, y lanzó una pregunta que y aprovecho la ocasión, ¿vale? Lanzó una pregunta que me llamó muchísimo la atención. ¿De qué sirve, ojo al dato, la licencia federativa? Básicamente es útil, es seguro. Es el seguro. Vale. No, Estados Unidos no tiene. Así, no, para nada. Tampoco. Entonces, el seguro. Vale. En este caso hay un seguro que cubre al jugador en caso de accidente. Vale. Ahora, supongamos que yo soy un extranjero, soy alemán, vengo a Maspalomas a jugar. Nada. En el juego, bueno, algún slice, se me va la bola directamente y le pego en la cabeza o en la pierna o donde sea o a un coche, ¿vale? Tengo un pequeño accidente, pero no tengo el seguro porque no tengo licencia, soy extranjero. Con el Infi va asociado un seguro. Ahí está. Es un seguro de responsabilidad civil. Y todos los campos lo tienen. Entonces, nosotros nos dan la licencia, tenemos ese seguro obligado. Pagamos anualmente unos 80, otros 90. El canario paga una pasta, por cierto. ¿Cuánto paga el San Canario? ¿Vale? Pues 97 euros creo que está. En Castilla-La Mancha también. Y entonces dice, no, es que una también los niños, sin la licencia, los viajes de los niños, etcétera, etcétera. Y yo, coño, vale. Vale, pero... Entonces, a lo que voy. Si yo soy extranjero, no me hace falta una licencia porque... campo tiene un seguro de responsabilidad civil que me va a cubrir a mí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque al final dice, no, te da el handicap. El handicap está ahí, pero tú, estando federado, ¿vale? Yo entiendo, por ejemplo, que como jugador de fútbol, jugador de hockey, jugador de baloncesto, hay una mutua deportiva que te va a ayudar en el caso de que te rompas la pierna y te va a cubrir la operación, vale, eso sí, vale, pero vale que también te haya un seguro que te vaya a cubrir, sí, pero estamos hablando que cada vez que uno va a salir al campo, tú estás pagando un seguro también. Nos viene la dolorosa en enero, ¿eh? Ya nos viene la lista. Claro, pero que me gustó mucho la pregunta que lanzaron en Twitter, me llamó mucho la atención, no es lo que voy. Por cierto, ¿un profesional cuánto paga? ¿Lo mismo o no paga nada? Sí, paga lo mismo. Lo mismo, ¿no? Sí. Curioso. Pago exactamente igual que un adulto. Bueno, evidentemente es un adulto, pero al ser profesional no sé si habría un estatus distinto, era lo que quería preguntar. Pero estáis... No, lo tengo un estatus distinto y no puedo jugar ningún torneo. No puedes jugar por el jamón y por el drive. Y por eso no puedo brillar nunca, ¿no? No, claro, curioso. Pero bueno, tiene sus ventajas también, ¿no?
por ejemplo. Y claro, yo he lanzado esto porque lo que estabas hablando ahora de Michelle Wee y demás, se aprovecha cualquier tipo de momento que no hay, que hay un parón de golf, para decir, comentar, lanzar, decir cualquier cosa, ¿no? Y claro, a mí este fin de semana me llamó muchísimo la atención esta pregunta. ¿De qué sirve en España, si nos están escuchando en otros países? ¿De qué sirve una licencia federativa en España? ¿Qué nos da? ¿Qué nos aporta? Y la verdad, me gustó muchísimo, ¿eh? Una federación impresionante. De golf. Una federación impresionante en la que hay un montón de funcionarios. Ahora que no nos oye nadie. Y que bueno, ayer se entregaron los premios. A eso iba, sí. En la sede del Comité Olímpico Español. Exacto. Iba a ser una mención especial porque se le ha hecho un reconocimiento a los 11 galardonados con medallas de oro al mérito en golf por diversas actuaciones relevantes en todos los sectores de este deporte. Debo decir que estoy totalmente en contra de este tipo de medallas, cuando son instituciones deportivas de esta índole las que las reparten. Porque yo tengo compañeros con 65 años ya jubilados, que no han recibido nada. Con 40 años de profesión metidos en un tee de práctica y sacando niños para adelante y jugadores de golf. Y no han en el más completo anonimato, y no han recibido absolutamente nada de manos de él. Pero bueno, estos señores también tienen derecho a recibirla. Uno de ellos es nuestro Rafael Cabrera Bello, medalla de oro al mérito de golf. Jaime Salaverri, Rafael Nebrada, Eduardo Bergué, Javier Benjumea y una serie de jugadores que ganaron el campeonato de Europa absoluto por equipo: Javier Arnau, Ángel Hidalgo, Javier Sáenz, Manuel Elvira, Alejandro del Rey y Víctor Pastor. Bueno, ya sabes, si se votara habría un resultado distinto, ¿verdad? Una fiesta enorme. Un premio que sí me ha parecido fantástico, y sobre todo a quien se lo han dado. Se ha reconocido a Miguel Ángel Jiménez como el mejor jugador, el mejor deportista andaluz en 30 años. Bien merecido, además, y siendo de golf. Totalmente. Totalmente, sí, de acuerdo. El mejor deportista ha recibido el premio en estos días y ha dicho palabras de Miguel Ángel: habrá picha para rato. ¿Sabes con quién pretendo yo jugar el año que viene al golf y traerle a un programa de Tomando el Aperitivo o del Camino a la Raider? Con otro jugador del Betis, ¿eh? Y que es un gran jugador de golf, que es Poli Rincón. Mira, lo digo aquí porque si Poli Rincón, sí. Así será, ¿eh? Hombre, del Betis Poli y del Madrid, claro, y del Madrid. Pues de Poli Rincón, sí señor. Yo me acuerdo, yo la primera imagen que veo, que tengo de Rincón, es cuando ganamos a Malta 12-1. Sí, inevitable aquello. En España, con la selección española. Me acuerdo de ese, vaya carácter. cómo le pusieron ganas todos, pero ver a Rincón ahí gritando aquel gol, bueno, uno de tantos, uno de los 12, tremendo, sí. Tremendo. Creo que esas son imágenes inolvidables dentro del deporte nacional, vamos, lo tengo claro. Aunque es madrileño, sí, sí. Es lo que me parecía, es madrileño, Poli es madrileño, por eso no le puedo conceder el tema de andaluz, aunque sea del Betis, jugador del Betis y del Madrid, efectivamente. Oye, contadme una cosa, ¿os parece bien que os comente que Century 21 es el crack en el mundo inmobiliario? Que yo no recuerdo mejor inmobiliaria ni mejor servicio que Century 21, ¿eh? Ajá. Que Chicho acaba de tener un cambio de iluminación. Sí, ha habido un problema con la luz aquí ahora, ¿eh? Voy a ver que yo creo que no te hubiera pasado con Century 21. Con Century 21 no te habría pasado. La luz, se ha ido la luz aquí. Century 21 te va a ofrecer casas que no fallen, como la tuya. O sea, no tienes problema. No, es que es curioso, se ha ido la luz en la habitación, pero el ordenador sigue encendido. Entonces bueno, ahora mismo tienes una... Me siento como un fantasma. Vamos a resolver el tema, volvemos enseguida y recuerden, Century 21 Antilla les va a ayudar en su plaza de garaje, en su piso, en su chalet, en si quieren comprar un hotel, una edificación entera. Ellos están para eso y además lo hacen muy bien. Cuídense, volvemos ya mismo. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Querido Mariano, desde Galicia queremos felicitarte las fiestas, que pases una buena Navidad y un próspero año nuevo a todo el equipo de Coaching Golf TV Radio. Un abrazo muy fuerte. Coaching Golf Radio, saludando de Tucán Country Club en Panamá. Estamos aquí para decirles a todos ¡Feliz Navidad!
próspero año. Señoras, señores, aquí de nuevo y recordarles Tiguan, una gran revista colombiana y argentina que está ya en todos los campos de Colombia y de Argentina. Recordarles la revista Soy Golfista. Estuvimos compartiendo hace la semana pasada con Rodrigo un programa en Camino a la Ryder, una gran revista que también merece la pena ser leída. Estábamos hablando de qué íbamos a hablar al principio del programa y Octavio quería hablar de reglas, pero además quieres hablar de materiales. Me has hecho una señal. Bueno, no, se está acabando el año y siempre aparecen por ahí unas listas calientes que normalmente lo tiene Golf Digest a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos. Uh-huh. En una serie de listas siempre me parecen muy interesantes porque te dicen más o menos cómo está el mercado de palo en general. A mí me llama mucho la atención los drivers, que es el palo de la bolsa que quizás más cambia la gente junto con el pad. Sí. Y los sand por deterioro. Pero el driver siempre es el I más D de casi todas las marcas. Y es curioso que una pequeña, no es pequeña, una marca como Titleist, que está sigue teniendo un palo estrella, siempre tiene un palo metido en las listas, en los primeros puestos de las listas. TaylorMade, que va a desaparecer, o dicen que va a desaparecer, tiene dos drivers metidos en la lista. Ping, con sus tres modelos, los tiene metidos también. Y después ha sido poco a poco la incursión, y muy callado de la boca, el caso de Cobra. Sí, Cobra poco a poco, sí, efectivamente. Sí, poco a poco se ha ido metiendo y tiene de dos a tres, suele tener de dos a tres drivers metidos en... Había un jugador que, si no recuerdo, era el colombiano. ¿Cómo se llama el colombiano? Camilo Villegas. Villegas, Camilo Villegas. Creo Juan que Camilo con... Villegas. Sí, Camilo Villegas. Cobra. Correcto. Y después, bueno, está Callaway también con dos drives metidos. Y después ya aparecen con la medalla de plata algunos ya conocidos por nosotros, que son Frickson, Mizuno y Wilson, ¿vale? Que se quedan un poquito por debajo en cuestión de drive. Y hay una marca en Estados Unidos que está dando muy fuerte, que es multimillonario, se llama PXG, que acaba, sí, de meter, sí, acaba de meter tres drives de sopetón en el mercado, uno neutro, uno al fade y otro al drop. Son palos muy exclusivos, muy caros. Y los acaban de sacar, claro, este tipo de palos tienen una serie de tornillerías y acaban de programar, acaban de pasar el colador de la USGA y los han dado como conforming. O sea que inundarán, lo veremos el año que viene probablemente en manos de muchos jugadores aficionados y jugadores profesionales, que hay unos cuantos ya con contrato de PXG. Oye, lo que tengo ganas ya de ver a Sergio García con su nueva marca. Con Callaway. Exacto, tengo ganas de verlo, a ver el cambio, bueno, en todo, en general. ¿Vale? Oye, todas las marcas esas de los Club Maker, que solo utilizan los Club Maker, sirven, ahora que no nos deben oír demasiado Club Maker, ¿sirven para algo? Y luego todas esas nunca me lo han sabido explicar la filosofía de venta que tienen. Son marcas bastante buenas, suelen ser marcas japonesas, suelen ser Vega, Honma no, porque Honma tiene distribución propia. Me acabo de quedar en blanco, pero hay como tres marcas, una de ellas Vega, y ahora me acabo de quedar en blanco porque la tengo a la punta de la lengua. Y de hecho yo quise jugar con una de ellas, no con Vega, sino con otra, y son marcas excepcionales, son marcas forjadas, suelen ser palos forjados, no suelen ser palos fáciles. Sí hay que tener un poco de cuidado con lo que estábamos hablando antes, con los drivers, los palos sí que suelen estar, el juego de palos suele estar en las listas conforming, y los drivers hay que tener cuidado porque suelen ser drivers para el circuito asiático, para el mercado asiático más que el circuito. Y ahí suelen hacer, no pasan tantas restricciones como en Europa. O sea, hay que tener un poquito de cuidado cuando compras un drive y irte a las listas que las siguen publicando tanto Royal Accident como la USGA. Y mirar a ver qué drives has comprado. Yo recuerdo también que la hermana de Rafa Cabrera Bello estaba llevando el marketing de una marca que es de Fórmula 1
y que sí. había sacado palos de golf. ¿Eso sirve para algo o es simplemente para gastarte el dinero? Sí, también son muy exclusivos. Probablemente sea como los productos de marca blanca de los supermercados. Sí, seguro. Que se los encarguen a ingenieros y a empresas que ya se dedican a eso, ¿vale? Sí, sí. O sea. Y lo sacan con su marca. Pero sí, no yo lo vi in situ los palos de Emma y están bastante bien. Están muy bien. Es más, es curioso, pero cada vez que sale, juega poco, pero cada vez que juega, vamos, increíble lo que hace. Uh-huh. Hace poco también hizo un torneazo, así que ya te digo, genial. ¿Veis esto? Así, señores, sí, señoras, sí. 3 minutitos. ¿Ya? Sí, y además los tuyos son hasta el año que viene, de castigo. Perdón. Bueno, pues no sé, me pillas por banda. Lo único que sí, rápido, el otro día Rafa Cabrera hizo un salto, no sé de dónde, kilométrico, de cabeza, una especie de puente, no, pero sí salto al vacío, agarrado con una cuerda, cuerdas especiales y demás, en un barranco, bueno, la que se montó en Twitter, ¿eh? Lo puso en Twitter, lo puso en Facebook, lo puso en todas las redes sociales. Que estaba loco, ¿no? Bueno, la gente le decía, tú estás loco. Creo que se quitó toda la adrenalina. Pero vamos, eso como comentario a nivel anecdótico. Nada, ya como quedan menos minutos, decir que ganas tengo de que llegue ya el 12 de enero para ver la Eurasia Cup. Y ver a esa, tanto trabajar al capitán de la Ryder como parte del equipo que va a salir también de ahí. Bueno. Tengo muchísimas ganas de verlo. Muchísimas ganas. Octavio. El tema de las reglas, bueno, desaparece, como decía yo antes, estamos comentándolo fuera de sí. Desaparece el video espectador, por decirlo de alguna forma. Menos mal. Y bueno, ya deja de arbitrar un poco de casa, se han reunido, han habido nuevos protocolos y es un grupo compuesto por las entidades de más fuerza a nivel mundial, por la PGA Tour, la LPGA, el European Tour, Ley European y las dos entidades más fuertes en cuestión de revisión de reglas, el Royal Accident y la OPGA, y han impuesto, implementarán las siguientes medidas a partir del día 1 de enero del 2018. Hay que decir que esto se mantendrá así hasta la revisión de las reglas que será en el 2019, que ya se están revisando. De hecho, ya se hacen públicas muchas de ellas para que la gente opine sobre asignar uno más oficiales para supervisar la transmisión de vídeo de una competición para ayudar a identificar y resolver los problemas de las reglas a medida que surjan. Suspender los pasos para facilitar o considerar las llamadas de los espectadores como parte del proceso de decisión de las reglas, ¿vale? Ahí van a ayudar mucho a los jugadores, sobre todo, para que todos tengan la misma... Es que el que manda más es el jugador, que es el que está más cerca del juego y es el que va a mandar más. Confían por fin en el jugador y en los jugadores del partido, ¿no? Aparte de los árbitros. Vale, por otro lado se crea la nueva regla local, que es la que va a salir a partir del día 1 de enero, donde a partir del 1 de enero, como dije antes, para eliminar la penalidad adicional de 2 golpes, por no incluir una penalidad en la tarjeta cuando el jugador no conocía la penalidad. Esto me parece que se tenía que haber hecho hace ya bastante tiempo, sí. ¿Vale? Sí. Que tú no sepas que tienes una penalidad... Que no solo eso, sino que incurra en 2 golpes de penalidad y al final puedes incluso hasta se te puede descalificar. Bueno. Vale, pues todo esto va a desaparecer y se va a incluir como regla local todas las territoriales y a su vez todos los clubes que estén federados. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta a partir del 1 de enero. Sí, la verdad es que siempre es curioso, pero el año pasado también cambió cada año, al final de año siempre cambian algo. ¿Vale? Me acuerdo que hace 2 años lo estuvimos comentando en Par 4, Octavio, cuando cambió el tema del pad, ¿te acuerdas? El belly pad, estuvimos hablando de ello. Y siempre se cambiaba noviembre, diciembre, antes de comenzar
el siguiente año, en enero, ya estaban diciendo las nuevas normas y reglas. Hombre, probablemente este tipo de cosas no lo sabemos, pero es muy probable que estén ya metidas en los distintos circuitos, ¿vale? Desde probablemente hace bastante tiempo ya. Mm. Lo que pasa es que se publican para que a nivel amateur ya se vaya teniendo en cuenta. Sí, yo estoy seguro que este tipo de reuniones ya hace bastante tiempo se están barajando este tipo de cosas y ya seguramente ha hablado una regla local cuando han empezado los dos circuitos, que siempre empiezan antes del 1 de enero. El circuito del 2018, tanto el Tour Europeo como el del Americano, ya han empezado. O sea, ya yo supongo que ya habrá reglas locales dentro del organismo que ya... Oye, claro, una regla para... Y ya acabamos con esto, y perdonadme, que es que lo que hay... Una regla local para el año que viene. Si este programa el año que viene lo pasamos a un restaurante, ¿cómo, qué os parecería? ¿La misma hora, la misma situación? ¿Estaríais dispuestos? ¿Sería válido como regla vale, local? Vale, sí. Perfectamente podía ser un alivio. ¿Podría ser un alivio? Sí, claro. Un drop sin penalidad. Ah, claro. Vale, venga. Trato hecho. Entonces lo vamos a hacer así. Vale. Tiempo de despedida de Octavio hasta el año que viene. Adiós, Octavio, cuídate, nos vemos pronto. Chao. Digo, perdona, de Chicho hasta el año que viene, de Octavio sí, hasta ya mismo. No, es que lo he dicho lo pillamos. Octavio, es hasta ya mismo en esta nos confunde. Semana. En esta semana, sí, es que sois muy iguales. Ya sabes sí. Que es fácil decir lo que voy a decir, pero no lo voy a decir. Todos los sultanes del suite parecéis la misma persona, a pesar de que uno tenga barba. Yo te voy a decir lo mismo. Suéltate el pelo, Mariano. Bueno, con el gracejo habitual de Octavio cerramos el programa, que ya nos estamos pasando 15 minutos. Que os veo ya mismo. Que muchas gracias por haber estado ahí. A vosotros. A ti. Y muchísimas gracias, señoras y señores, y en los dos programas que nos quedan a intentar hacer un poco de resumen del año y balance, si es que lo conseguimos, porque la verdad es que hasta la cosa está un poquito difícil para hablar de golf en estos días, ¿eh? Cuídense, señores. Bueno, Chicho, si no te veo, feliz Navidad. Nada, igualmente, feliz año a todos, feliz Navidad, ¿eh? Ya nos veremos pronto, seguro que sí, y el día 2 estaremos por Madrid comiendo. En el restaurante José Luis del Estudiante. Cuídense. Venga. Chao. No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching World Radio y la familia Puerta deseándoles feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad. Hasta el año que viene que volveremos otra vez. Chao. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles
haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Cabañas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares.